Listo, Sebas. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestro Facebook Live, de nuestra página de Facebook, de Fundación Deval y del programa Prenatal. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de webinarios de Facebook Lives, donde nosotros compartimos mucho de los conocimientos y de la experiencia de una red de profesionales que trabajan y colaboran con nosotros como Fundación Deval y que nos ayudan un poco a difundir los mensajes de prevención. En una primera ocasión tuvimos ya un Facebook Live donde desde Ecuador trajimos un experto, un doctor, que nos habló en este caso de todo lo que teníamos que tomar en cuenta de cuidados durante el embarazo en el contexto del COVID-19. Luego tuvimos un experto, un doctor, en este caso un pediatra de El Salvador, que un poco nos habló más sobre los cuidados durante la etapa neonatal, ¿ya? Entonces, en esos dos webinarios tuvimos una excelente interacción y el día de hoy, en cambio, vamos a trabajar desde Honduras. Ustedes saben que la Fundación Deval trabaja en 4 países: Ecuador, Bolivia, Honduras y El Salvador. En los 4 países nosotros implementamos el programa prenatal, que entre sus principales componentes tiene la formación de mediadores. Nosotros formamos mediadores que son profesionales, en este caso, de educación, de salud, de desarrollo comunitario, y también formamos a líderes comunitarios. Esos profesionales y esos líderes comunitarios trabajan con la población meta, como nosotros le denominamos. Esos son hombres y mujeres en edad reproductiva, a quienes nosotros sensibilizamos con los mensajes de prevención. Mensajes de prevención en la parte de, con respecto a la planificación, a la etapa prenatal y a la primera infancia. Entonces, todo este trabajo que hacemos es muy importante y lo hacemos en coordinación con los ministerios de salud, con universidades, con entidades socias como UNICEF, como Ayuda en Acción, como World Vision. Sin más, vamos a lo que nos ocupa el día de hoy. Retomemos lo que nos ocupa el día de hoy, que es ahora el webinario que le corresponde a Honduras. Esta vez vamos a romper la dinámica y vamos a tener, en cambio, a 2 expertos. Ya no a 1, sino a 2 expertos. Y lo chévere es que va a ser, va a ser marido y mujer. Entonces, vamos a escuchar, también aquí va a haber equidad de género, vamos a tener un hombre y una mujer. El género es uno de los de las perspectivas y de los enfoques que tiene nuestro programa. Entonces, también eso queríamos. De hecho, el próximo en Bolivia vamos a tener a 2 mujeres muy posiblemente. Entonces, ahora tenemos un hombre y una mujer, que son 2 doctores. La doctora Ana Yancy Rivera, que es experta, doctora en cirugía y ella es experta en rehabilitación. El doctor Gerardo Silva, también, que es un doctor en cirugía y que tiene, en este caso, está cursando una maestría en epidemiología. Qué mejor ahora que justamente estamos hablando del COVID, que alguien, un epidemiólogo, nos pueda abordar estas temáticas. Y el día de hoy, en cambio, lo que vamos a hacer es, vamos a abordar 2 temas importantes. El tema, en este caso, de primera infancia, y el tema de rehabilitación. Acuérdense que ahora estamos en una etapa de confinamiento, de aislamiento social, y muchas de las cosas que tenemos que trabajar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con estimulación, tiene que ser dentro del hogar. Entonces, todos estos aspectos vamos a tratarlos hoy día, y sin más, les doy la palabra a los 2 doctores.
Ellos se van a poner de acuerdo y nos van a mostrar ahí todo lo que han preparado. Y al final, quédense porque vamos a tener un diálogo súper interesante donde vamos a tener todas las preguntas y respuestas que ustedes quieran, ¿ya? O sea, se abre ahí los micrófonos y hablamos y conversamos todo lo que ustedes les interese conocer. Entonces, doctores, les doy el paso. Adelante. Gracias, Sebastián. Un placer aquí para nosotros haber recibido esta invitación para hablar de este tema que es bastante importante, porque en estas épocas tenemos tanta incertidumbre, nosotros tenemos tantas dudas, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Todo, absolutamente todo es incierto en este momento, entonces es bueno tener de estas charlas para tener una guía, tener algo, saber qué es lo que podemos hacer. Gracias, Sebastián, igual por la introducción y pues estamos muy agradecidos por la invitación, por tomarnos en cuenta y pues solo quería agregar que yo todavía estoy pasando en el posgrado de Medicina de Rehabilitación, orgullosamente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que pues el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de los temas de interés tanto para la Fundación como temas que son de dominio para el posgrado de la rehabilitación o la especialidad de la rehabilitación. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. El tema que nos toca a nosotros son los cuidados en la primera infancia y estimulación oportuna durante la crisis sanitaria. Como nos decía Sebastián, el último tema que vimos fue los cuidados que se deben tener con el neonato dentro del hospital. Pero nosotros vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en todos esos momentos al salir del hospital, ya estando en casa. Porque aún en estas situaciones en las que nos encontramos con esta pandemia, estamos en la confinación, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, nadie, absolutamente nadie, creo yo, que el 31 de diciembre hubiera puesto en sus determinaciones, yo espero que el 2020 venga una pandemia para estar en mi casa todo el día, descansando y viendo películas. Y quien lo imaginó, jamás imaginó que se le iba a cumplir o que íbamos a estar en esta situación y que para salvaguardar nuestras vidas tenemos que estar muchas veces en nuestras casas y con distanciamiento social, inclusive hasta de nuestros familiares. Entonces, estamos viviendo en etapas extraordinarias. Estamos en una época de incertidumbre en la cual no sabemos cómo vamos a continuar, pero debemos hacerlo. Debemos buscar alternativas, debemos buscar cómo podemos superar todas estas barreras que se nos han impuesto y cómo nosotros tenemos que hacer para buscar una alternativa a nuestras prácticas habituales. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que se busca como la fundación? Buscar una cultura de prevención para garantizar el bienestar tanto de la madre como del bebé. Entonces, esta charla va encaminada a eso, a garantizar ese bienestar, porque aún estando en la casa, aún estando confinados, nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Nosotros tenemos opciones que podemos buscar. Y es importante realizar una estimulación temprana, una estimulación oportuna de nuestros niños, aún desde la casa, porque esto ayuda al desarrollo cerebral del niño. Esto ayuda a que lleguen a lograr ese potencial, todo eso que nosotros siempre añoramos desde el momento que planeamos un bebé. Todo eso con la estimulación temprana y la estimulación oportuna lo podemos lograr. Al momento del alta, nosotros tenemos tres escenarios. El primero, que es el ideal, es que tanto la madre como el bebé sean negativos y ninguno de los dos tenga coronavirus, ya que en este tiempo estamos en una época en la cual cualquier persona podría tenerlo sin darse cuenta. Entonces, lo ideal es que ninguno de los dos tenga. En este caso, lo que nosotros haríamos es darle las indicaciones, como a cualquier madre con su bebé, que tenga contacto con él, que le dé la lactancia materna, y está bien que toda la familia disfrute al bebé. Pero ahora bien, tenemos otros dos escenarios. Tenemos que la madre sea positiva y el bebé sea negativo. Recordemos que esto es al momento del alta y ambos, tanto la madre como el bebé, se encuentran bien como para darles el alta, para estar en su casa. Entonces, si la madre es positiva y el bebé es negativo, nosotros tenemos que decirles que tienen que estar aislados, porque la madre va a pasar bastante tiempo con el bebé,
porque lo va a estar cuidando, porque le va a estar dando la lactancia materna. Entonces se recomienda el aislamiento para ambos del resto de la familia, principalmente, o de manera prioritaria que sea en un cuarto para ellos dos y de preferencia con algún baño que solo ellos dos utilicen. Entonces, como el bebé está negativo y lo que queremos evitar es que el bebé se vuelva positivo por coronavirus, también debe haber una distancia entre la madre, entre la cama donde duerme la madre y la cuna del recién nacido, que lo que se recomienda son entre 1.5 metros y 2 metros. Supongamos a una persona bastante alta, que nosotros conozcamos, la ponemos en el suelo y donde queda la cabeza ponemos la cama de la madre y donde están los pies ponemos la cuna. Entonces así estamos tomando medidas para evitar que el bebé contraiga la enfermedad. Las medidas de bioseguridad que debe tomar la madre: utilizar su mascarilla, el lavado de manos antes de manipular al bebé, después de manipular y también al momento de la lactancia materna. E inclusive en los casos que la madre utilice un extractor de leche, también se tienen que tomar las medidas: asear el recipiente, la tetera donde toma el bebé, y también el lavado de manos antes y después del lavado de estas teteras, y antes y después de utilizarla. Y siempre, absolutamente siempre, se va a recomendar la lactancia materna exclusiva. Mientras se pueda, es lo ideal, la lactancia materna. El otro escenario es que la madre y el bebé sean positivos. En este caso, nosotros ya lo que no queríamos que pasara ya pasó. El bebé es positivo, pero se encuentra bien. Entonces, igual, ambos van a estar aislados en su casa del resto de la familia. Los equipos, principalmente en el hospital o algún centro de salud cercano o alguna red de salud cercana al hogar donde se encuentran, es de preferencia que estén realizando videollamadas o llamadas telefónicas cada 2 días para ver el estado de salud del bebé. En estas llamadas telefónicas se le va a preguntar a la madre cómo está el bebé, se le va a decir, se le va a enseñar sobre signos de alarma que pueden hacer que tanto el bebé como ella estén teniendo alguna complicación o esté pasando algo que pueda resultar en algo muchísimo más grave, entonces requiere alguna atención médica. Y una visita médica en casa los primeros 7 días de vida. Esto quiere decir, el bebé nace, se va a su casa, se le están haciendo llamadas a la madre para preguntarle el estado de salud del bebé. Si todo va bien, de preferencia es que en esa red de salud envíen a alguien a darle revisión al bebé a los primeros 7 días de vida. Si todo ha ido bien durante todo este tiempo. Esto es para evitar que tanto ella como el bebé salgan y expongan a otras personas. Y así logramos contener el virus. ¿Cuáles son esos signos de alarma que se le debe enseñar a la madre? ¿Cuáles son esos signos de alarma que debe saber la madre? ¿Deben saber los familiares que puede presentar tanto la madre como el recién nacido? En la madre, en los primeros días podemos observar que podría tener fiebre. Si tiene fiebre, podría ser algún indicio de que se encuentra ante una infección y por lo tanto requeriría atención médica. También un sangrado transvaginal. Luego de que una madre tiene a su bebé y se va a su casa, es normal tener unas sustancias que se llaman loquios, que parecen como coágulos, que son al inicio de color rojo y luego se vuelven blanquecinos. Eso es normal, pero un sangrado abundante o algún sangrado en esa etapa no es normal. También bastante importante, dolor en las mamas o cambios en la coloración, porque esto podría estar indicando que la leche materna se está acumulando, se puede infectar y luego eso llega en una complicación que puede enfermar a toda la madre, puede infectarla toda e inclusive si no se trata puede llevar a la muerte. Por eso, bastante importante también fijarnos en la mama. Ya con el recién nacido, dificultad para alimentarse. Todo recién nacido come. Todo recién nacido está inquieto a cada momento, cada hora, cada 2 horas, pidiendo, pataleando. Todo mundo nota que el bebé tiene hambre porque se está quejando. Si nosotros vemos que el bebé no se quiere alimentar o el bebé tiene dificultades para alimentarse, ese es un signo de alarma que podría indicarnos que algo está pasando.
También dificultad para respirar y muchísimo más en estos tiempos y en esta situación en la cual el niño ya es confirmado con coronavirus. Inclusive si usted nota que el bebé se comienza a poner azul o se pone morado, eso también es un signo de alarma que indica que hay que llevar al bebé a una atención médica. Alteración del estado de alerta. Lo normal es que el bebé, aunque esté cansado, aunque esté en la cuna, se esté moviendo, se esté fijando en todo lo que tiene en el techo, uno le pone un juguete, se fija, se le acerca a la madre, sonríe y nosotros notamos que el bebé está alerta. Si el bebé está decaído o está somnoliento o no se mueve o ustedes tratan de tocarlo y no se mueve, eso también es un signo de alarma. Otros igual, como que presente tos o presente fiebre igual, o que el niño tenga alguna pausa para respirar o lo que les decía antes, que se ponga azul, también son signos que nos están alertando que debemos llevar a ese bebé a una atención médica. Cuando todo ha ido bien hasta esta época, se ha hecho la visita y el bebé y la madre se encuentran bien, nosotros tenemos que comenzar a pensar cómo van a ser esos controles. ¿Cómo va a ser el control, el chequeo de la madre, el chequeo del recién nacido a partir de este momento? Y en este momento también tenemos otros dos escenarios. Como les digo, lo ideal es que ninguno de los dos tenga coronavirus. Si esto pasa, entonces se puede asistir a los controles tomando las medidas de bioseguridad, utilizando mascarilla, portar su gel de manos, si hay disponibilidad en el lugar, lavarse las manos y de preferencia, si usted tiene que asistir a alguna clínica, a algún hospital, lo ideal sería llamar desde antes para avisar que usted va. Y así se toman las medidas de bioseguridad en el local, en el establecimiento, para decirle venga a tal hora porque a esta hora no va a venir nadie y así se evita que haya conglomeración de personas. De ir todo bien y que usted considere o usted piense que no necesita salir tanto, entonces se pueden realizar las consultas de manera virtual. También hay medios, también se contactan con las redes de salud, con las clínicas, se hacen las consultas médicas por medio del internet y en ese caso su médico le puede decir si realmente es necesario que usted salga a una revisión o no. Y ahí mismo también se pueden seguir dando la educación sobre los signos de alarma, porque eso siempre va a pasar. En los primeros 7 días es más común que hayan complicaciones, pero en los siguientes días no quita la posibilidad de que no hayan, sino que siempre pueden haber complicaciones. Entonces, durante estos controles también hay que realizar esa educación sobre los signos de alarma. Ahora bien, si nosotros tenemos sospecha o están confirmados, tanto la madre como el recién nacido, el aislamiento siempre en la casa con las medidas de bioseguridad que ya hemos hablado. Evitar salir de la casa a menos que sea necesario. De preferencia, tener algún familiar que haga los mandados, que sea la única persona que tiene más o menos contacto con la madre y con el bebé, y que siempre sea esa persona y que esa persona utilice su mascarilla, realice los métodos, las prácticas de bioseguridad, el lavado de manos y que siempre sea esa persona. Y a menos que sea estrictamente necesario que tanto la madre como el bebé no salgan. Y en este caso, sí se enfatizan un poquito más las consultas virtuales, de ser posibles. Si no es posible y necesita realmente salir de la casa, entonces sí, tomar todas las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social, de preferencia avisar al local donde le toca ir, que va a llegar para que le digan venga a esta hora, venga a esta otra hora y así evitar que haya mucha gente. Y nuevamente los signos de alarma hay que educar y todo esto debe ser por personal capacitado. Entonces, tenemos el resto de los días, más allá de las consultas, en dado caso de que la madre y el recién nacido tengan coronavirus. ¿Qué pasa? Si ambos están asintomáticos, puede haber contacto piel a piel sin problemas, porque ya no tenemos ese miedo de que el bebé se pueda contagiar, sino que ambos están contagiados, entonces ya podemos tenerlos juntos, siempre tomando las medidas.
lactancia materna exclusiva, hasta el momento no se ha demostrado que el coronavirus se transmita por la lactancia materna. E inclusive la lactancia materna provee una cierta protección contra las enfermedades gastrointestinales y contra las enfermedades respiratorias. Y siempre ambos aislados del resto de la familia, porque aunque estén asintomáticos, los dos tienen el virus y podrían transmitírselo a cualquier otro familiar. Ahora bien, si alguno de los dos está asintomático, por ejemplo, el recién nacido, lo ideal sería llevarlo al hospital y que se valore si necesita ingreso en la sala de cuidados neonatales, que por lo general hace que si tiene sintomatología, la sintomatología es más florida en el recién nacido, e inclusive aunque pierda un poco el apetito o esté un poco decaído, eso influye bastante en su crecimiento, en su nutrición, entonces lo ideal es llevarlo al hospital y que se le ingrese a una sala de cuidados neonatales. Si la madre es sintomática, si los síntomas son leves, por ejemplo, que tenga los síntomas de la gripe, que tenga congestión nasal, que tenga secreciones acuosas que le salgan por la nariz y que no tenga dificultad respiratoria, aún así puede quedarse en su casa y tomar estas medidas, darle lactancia materna a su bebé, pero en este caso tomando las medidas de bioseguridad, la madre debe utilizar su mascarilla, debe lavarse las manos antes y después de darle la lactancia al bebé y antes y después de manipular cualquier cosa dentro del cuarto e inclusive desinfectar las superficies con las que tiene contacto. Pero si la madre presenta síntomas moderados o graves, entonces lo que se recomienda es también llevarla a hospitalización y hospitalizarla y en este caso, siempre continuando con la lactancia materna, se promueve la extracción de leche, siempre tomando las medidas de bioseguridad por la persona que lo haga, o hay algunos hospitales que cuentan con bancos de leche, que son madres que tienen, por ejemplo, perdieron a su bebé, pero tienen leche, o algunas que tienen abundante leche, más de la que el bebé consume, entonces la donan. Y esta es guardada en los bancos de leche para ser utilizada en algunos casos que se requiera, como por ejemplo este en el que la madre tenga que ser ingresada y el recién nacido pueda seguir tomando de esta leche materna. Como les decía, la lactancia materna hasta el momento no se ha comprobado, no se ha descubierto que se pueda transmitir por la... el coronavirus no se puede transmitir por la lactancia materna. ¿Por qué es importante la lactancia materna? Los primeros 5 días que una madre da lactancia materna a su bebé, se libera una sustancia que se llama calostro. Bueno, a esa leche se le llama calostro en los primeros 5 días porque tiene abundante cantidad de proteínas y tiene inmunoglobulinas, que son sustancias que le ayudan al cuerpo del bebé a defenderse de infecciones, a defenderse de microorganismos que podrían producirle algún daño. Entonces, es bastante importante la lactancia materna, por esto el calostro y las propiedades que tiene la leche materna. Si no es posible que la madre dé lactancia materna porque tal vez está hospitalizada o no se siente muy bien, entonces se recomienda la extracción de leche o los bancos de leche, pero preferiblemente que sea lactancia materna. Solo en casos extremados, pero en casos realmente necesarios, recurrimos a las fórmulas artificiales, de lo contrario, lactancia materna. Aparte de que la lactancia materna crea una fuerte conexión entre la madre y su bebé, cada vez que el bebé amamanta del pecho de la madre, se produce una sustancia que se llama oxitocina, que da bienestar, que genera un vínculo mayor entre el bebé y la madre, y esto le ayuda a ambos. Cuando nosotros hablamos de las vacunas de los bebés, sabemos que la disponibilidad de estas ha disminuido. Ahorita la mayoría de los refuerzos, la mayoría de los recursos está en combatir la pandemia y ha disminuido un poco en las vacunas, pero estas todavía están disponibles en algunos lugares. Se recomienda continuar con la vacunación. ¿Por qué? Porque mientras nosotros nos preocupamos por el coronavirus, puede existir otras enfermedades que nosotros las prevenimos con la vacunación que pueden enfermar a nuestro bebé. Y enfermedades que nosotros creíamos que estaban controladas,
pueden volver a aparecer, como por ejemplo el sarampión, la rubiola, que hasta el momento nosotros las tenemos relativamente controladas, pueden aumentar los casos. En dado caso de que las personas no quieran estar yendo a vacunar a los niños por miedo al coronavirus. Entonces, si usted tiene alguna opción, tiene opción de vacunar a su bebé, hay algún centro de salud cercano donde usted pueda llamar y le puedan indicar a una hora en la cual sea más seguro o sea fácil que usted acceda, puede ir. Y si usted tiene la capacidad, también en algunas clínicas privadas se coloca la vacuna, pero importante continuar con la vacunación, bastante importante aún en esta época. Queríamos recalcar algo que está pasando con bastante frecuencia en estos tiempos, la automedicación. Es importante que nunca jamás se automedique. Si usted me pregunta, ¿qué puedo tomar para esto? Yo le digo, mire, visite a su médico porque su médico tiene que revisar, tiene que hacerle una evaluación y decidir cuál es el medicamento ideal para usted. Si usted me pregunta, ¿es que a la vecina le funcionó este medicamento? No, no se automedique. Pregúntele a su médico que le haga una evaluación y le diga cuál es el medicamento que debe tomar. ¿Pero es que en la pulpería venden este medicamento barato? No, no se automedique. Bastante importante no automedicarse. En medicina utilizamos una fórmula que se llama la dosis relativa del lactante. Esto quiere decir que nosotros podemos saber qué cantidad de un fármaco que toma una madre se puede transmitir por la leche materna y llegar al final al bebé. Y decimos que una cantidad menor del 10% es algo relativamente seguro para el bebé. Coloqué aquí la hidroxicloroquina y la azitromicina porque son dos medicamentos que se han estado utilizando bastante durante esta pandemia y se han demostrado con estudios que estos son tienen un menor del 10% de la dosis relativa del lactante. Entonces, estos se ha demostrado que son seguros tomarlos durante la lactancia materna. Pero, nuevamente les repito, estos tienen que ser indicados por su médico luego de haber hecho una evaluación. Todos los antivirales que se puedan utilizar, según la teoría, también representarían menos de un 10%. Pero con estos no hay estudios. Entonces, hasta el momento no se puede garantizar que estos sean seguros en la lactancia materna. Pero, vuelvo y lo repito, lo más importante es nunca, absolutamente nunca, automedicarse. Siempre preguntarle a una persona experta y esta persona tiene que darle tratamiento según lo que encuentre en esa evaluación. Hay algo que nosotros siempre, absolutamente siempre omitimos, que es cuando hay algún problema, pasa algo en la casa, lo primero que queremos hacer es ocultar ese problema y no contarle a los niños. Error. Lo más importante ahorita es que hay que hablar con los niños. Usted, madre de familia, usted, padre de familia, usted que es tío, usted que es padrino, hable con los niños. Es bastante importante incluirlos en estos problemas, que ellos sepan, que ellos estén conscientes de todo lo que está pasando. ¿Qué temas se pueden hablar con ellos? Podrían preguntarse ustedes. ¿Qué es lo primero que se va a preguntar? ¿Qué es lo primero que ellos van a anotar en las noticias, van a anotar en las pláticas de los adultos, en las pláticas de todo el mundo, qué es el coronavirus y qué medidas puedo tomar, evitar para el contagio? Ustedes le pueden decir que el coronavirus es una enfermedad que está enfermando a las personas, valga la redundancia, es un virus que está enfermando a las personas y hasta ahorita los médicos están tratando de buscar un tratamiento, una solución, y en eso están. Por eso nosotros debemos estar en casa. Mientras los médicos y los científicos encuentran una solución, nosotros vamos a estar en casa y vamos a ayudar a que este virus no se haga más fuerte. ¿Y qué medidas puede evitar para el contagio? Se le puede decir el lavado de manos, que es bastante importante para todas las infecciones. Para la gran mayoría de enfermedades, el lavado de manos es una de las primeras indicaciones. También, si el niño ha tocado alguna superficie o ha salido y tocó alguna pared o está tocando el suelo, bastante importante que no se toque la cara antes de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el virus yo lo puedo tener en la mano,
pero si está en mi mano, no me enfermo. La enfermedad aparece si el virus llega a la mucosa de mi nariz, a la mucosa de mi boca o por los ojos. Entonces, bastante importante enseñarles que no se toquen la cara. El distanciamiento social es bastante importante porque eso les va a decir a ellos, eso les va a explicar a ellos el por qué tienen que estar en su casa. Si ustedes les dicen que una persona que estornuda y que a través de esas gotitas del estornudo puede contagiar a otra persona, ellos van a entender que estando lejos, aunque le hablen, aunque estornuden, no se van a contagiar. Pero coménteselo, hable con ellos. Si alguna persona estornuda o quiere limpiar sus secreciones, entonces ustedes tienen que utilizar toallas húmedas, de preferencia descartables. Y que cada persona utilice su propio vaso, utilice su propia cuchara, su propio tenedor para la alimentación. Y así, en dado que alguna persona tenga el coronavirus, no se dé cuenta porque es asintomática, no se lo va a pasar a las demás personas. Pero bastante importante, confíen en sus niños, hablen con ellos, explíquenle la situación, hagan que ellos entiendan y que ellos sean parte del problema también. Tenemos otra situación en la cual no solo le vamos a hablar al niño sobre el coronavirus, sino que ya hay alguien, alguno de nuestros familiares o el mismo niño está enfermo en la casa. ¿Qué podemos hacer nosotros si algún familiar del niño es el enfermo? En primer lugar, informarle, decirle, tu tío tiene el coronavirus, está enfermo, para evitar que nosotros nos enfermemos, tu tío va a permanecer en el cuarto, tu hermano va a permanecer en el cuarto, es muy probable que no lo veas en estos días, pero es por su bien y por el bien del mismo niño. Entonces, hay que platicarle. ¿Y qué medidas de seguridad hay que enseñarle? Mantener la distancia con la persona que está contagiada, el lavado de manos, las medidas de limpieza, desinfectar y limpiar todas las áreas donde se tiene contacto, donde tiene contacto la persona que está contagiada, y el uso de mascarilla. Que recordar que la CDC, la OMS, todo el mundo recomienda no utilizar mascarillas en niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque esto puede, el uso de mascarillas disminuye la cantidad de oxígeno que le llega a la persona. Entonces, esto no es bien tolerado por los niños menores de 2 años. Aparte de que un niño menor de 2 años no entiende porque tiene algo en la cara, entonces se la pasa tocando, se la pasa jalando, se la quita. Entonces, sería más que todo una pelea con el niño. Por eso se recomienda no utilizarla en menores de 2 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el enfermo es el niño? Hay que explicarle por qué tiene que mantenerse en la casa. ¿Por qué el niño tiene que mantenerse en su cuarto? Explicarle que de esa forma no se enferman otras personas y de esta forma salva a los demás. Porque hay que explicarle qué es lo que le pasaría a una persona susceptible si se contagia con la enfermedad. Y con personas susceptibles estamos hablando de personas con obesidad, personas ancianas, personas con alguna otra enfermedad, como que padezcan de la presión o del azúcar. Todo esto hace que este grupo de personas tenga mayor probabilidad de que se compliquen o que inclusive lleguen a fallecer por la enfermedad. Entonces, eso hay que explicárselo al niño para que el niño sepa por qué va a estar encerrado. Y sabemos que el simple hecho de estar encerrado va a generar estrés en el niño. Entonces, lo que podemos hacer es hacer videollamadas. Inclusive la madre está en el otro cuarto, le hace una videollamada a su hijo que está en el cuarto y el niño hasta se alegra, se siente divertido estar viendo a la mamá por una pantalla en una situación diferente a como normalmente la ve. También llamadas telefónicas con sus familiares, con sus amiguitos, juegos en mesa para mantener su mente activa o juegos en línea con amigos, porque esto hace que el niño no se sienta solo. Esto le recuerda al niño que hay otros amigos con los que puede tener contacto sin tan siquiera estar cerca. Entonces, todas estas medidas se pueden tomar
para reducir esa cantidad de estrés que el niño tiene. Recuerden, informarles siempre, hablar con los niños, involucrarlos y, si el niño está enfermo, realizar todas las medidas necesarias para que no se aburra, porque es aburrido estar en su cuarto. Sabemos que en esta época nosotros nos podemos a pensar, bueno, ¿cómo es que voy a dar yo estimulación desde mi casa? Y por lo general yo voy a un centro, por lo general yo voy a donde el médico a que me indique la estimulación, pero sí, aún en estas épocas nosotros tenemos que dar estimulación y tenemos que saber la importancia de por qué estamos dando la estimulación. Entonces, ahorita mi esposa les va a comentar todo eso y nos va a aclarar las dudas que tengamos al respecto. Ok. Hola, muy buenas tardes. Pues para continuar, vamos a hablar un poquito de lo que es la estimulación temprana, ¿verdad? Que igual que la alimentación, igual que otras necesidades que puede tener el bebé, pues es de igual o suma importancia, ¿verdad? Sobre todo en esos niños está comprendido desde el nacimiento hasta los 3 años, teniendo presente que el desarrollo cerebral de un niño, pues solo el 90% está concluido a la edad de 6 años. Pero enfocándonos un poquito en lo que es la primera infancia, pues nos vamos a un poco a restringir a este grupo etario de niños. Entonces, ¿qué es la estimulación temprana? Tal vez algunos padres han tenido ya la oportunidad o un contacto con lo que es el personal que trabaja en esta área de estimular a los bebés, ¿verdad? Entonces, podemos preguntarnos, ¿pero qué es eso? Entonces, la estimulación temprana básicamente es el conjunto de acciones que pueden ser sistematizadas, que van a potenciar lo que son las habilidades en el neurodesarrollo de los bebés. Y estas habilidades, pues, son muy variadas. Y están comprendidas dentro de ellas las habilidades de percepción del bebé, las habilidades motrices o que le permiten la movilidad, las habilidades cognitivas, las habilidades lingüísticas y las habilidades sociales. Hay que tener presente que todo este conjunto de habilidades se va a perpetuar o se va a asegurar en la primera infancia. Entonces, por lo general, se van a poder perpetuar en el bebé en edades comprendidas que van antes de los 3 años de edad. Ya luego de esa etapa, pues solamente se van como madurando esas capacidades que ya se adquirieron en periodos anteriores. Entonces, esto pues se hace a través de estímulos, como su palabra lo dice, ¿verdad? Y podríamos preguntarnos, ¿pero qué son los estímulos? Pues los estímulos es todo aquello, todas aquellas acciones que tienen un impacto sobre el bebé, ¿verdad? Que van a producir en él una reacción, que de hecho es lo que andamos buscando. Y estos pueden ser estímulos tanto externos como internos y pueden ser sensoriales o físicos. Entonces, como pueden ver en esta imagen, pues aquí tenemos el ejemplo de un estímulo auditivo, porque al sonar el tambor, pues el niño va a generar un sonido, y también de estímulo táctil, porque es a través de sus manos que logra la aprensión de esos bolillos. Pero podríamos preguntarnos, ¿verdad? Y muchas mamás podrían preguntarse, ¿pero por qué será importante, pues, estimular tan pronto, verdad? Y porque esto está englobado o está justificado porque el máximo desarrollo neuronal va a estar comprendido en la etapa que va desde el nacimiento hasta los 3 años. Igual hay que tener presente que hay periodos críticos del desarrollo dentro del útero que es más o menos entre los 4 y los 5 meses, con lo que respecta al neurodesarrollo. Pero como les había comentado, el desarrollo cerebral no va a concluir si no es antes de los 6 años, ¿verdad? El 90% nada más está desarrollado hasta esa edad. Entonces, aquí también tenemos que tomar un tema que se llaman los periodos críticos o los periodos sensibles del desarrollo, ¿verdad? Que es justamente porque en estas edades es donde se da un desarrollo masivo de neuronas y de conexiones neuronales. Para que podamos entender esto, pues voy a hacer comparación al funcionamiento
y la estructura del cerebro como una tela de arañas. Para que se imaginen ustedes, ¿verdad? Las arañitas, cómo tejen esas telas de araña que tienen muchos entramados que llevan a muchas direcciones. Entonces, más o menos a eso lo podemos comparar, ¿verdad? Y por lo tanto, es en este periodo en donde nosotros tenemos pues que potenciar las habilidades de ese bebé para que pueda tener una relación armónica consigo mismo y con el medio. Esto pues es importante también recalcar que el desarrollo de ese niño va a estar determinado por los factores tanto hereditarios como los factores medioambientales. Y pues como nosotros podemos hacer incidencia en el factor ambiental, pues es justamente por eso que tenemos que trabajar esta parte, ¿verdad? Entonces aquí miran una imagen de su servidora cuidando algo tan preciado, tan importante, ¿verdad? Que es el cerebro humano. Por eso, pues el servicio de rehabilitación va a encaminar todas sus actividades, todas sus acciones, todos sus intentos en cuidar esta valiosa estructura, que una vez que se daña, pues se puede recuperar, ¿verdad? Pero ¿para qué caer en el riesgo? Entonces, en esto juega un papel sumamente importante el entorno familiar, ¿verdad? Sobre todo, pues, en este periodo de confinamiento, en este periodo de encierro, que puede despertar demasiadas emociones, demasiadas reacciones, tanto en los niños como en los adultos, ¿verdad? Entonces, tenemos que encaminar esta plática a tratar de paliar los efectos negativos que puede tener el encierro, para no ser como ese factor negativo que va a tener un efecto negativo en el neurodesarrollo de ese bebé que está por nacer o que ya nació. Entonces, el entorno familiar es de suma importancia, ya que este entorno va a ser la fuente de los primeros estímulos. Entonces, depende en mucha medida si este entorno es un entorno favorecedor o es un entorno negativo en todo el desarrollo que va a llevar este bebé a lo largo de su vida, ¿verdad? Entonces, en lo que respecta a las áreas a trabajar, en la estimulación temprana en casa, pues tenemos varias esferas, ¿verdad? Y una de ellas es la motricidad gruesa y fina. ¿Y a qué se refiere esto? Pues es al desarrollo o a la potencialización de los movimientos, sobre todo de la mano, esos movimientos finos que necesitamos, por ejemplo, para pasar un hilo por el agujero de una aguja, o esos movimientos que necesitamos para el desplazamiento y la locomoción, como son los músculos de nuestros miembros inferiores, ¿verdad? Entonces, a eso sobre todo nos va a ayudar a trabajar esta área, a obtener un control sobre los músculos, tanto grandes como pequeños, que le permitan esa independencia y que le permitan a ese niño moverse de manera libre. La parte también del lenguaje, que el lenguaje pues tiene también un periodo crítico y decisivo en su desarrollo, que está comprendido entre el nacimiento hasta los 6 años. Aquí hay muchas teorías, pues, que van a variar de acuerdo a la literatura que se consulta. Hay unas teorías que dicen que a los 4 años, hay otras que dicen que hasta los 6 años, pero el lenguaje es algo que se debe trabajar desde el nacimiento también hasta este periodo, teniendo su máximo desarrollo en el periodo que va de los 4 a los 6 años, y por eso coinciden estas edades con el periodo de escolarización del niño. Entonces, en el lenguaje hay algo sumamente importante y algo pues que nos enseñan a nosotros como residentes, las fonoaudiólogas y el resto de especialidades que intervienen en nuestra formación, pues es hacer esa mención de que el lenguaje primero se debe entender para luego poderlo hablar. También en las funciones cognitivas, que también las conocemos en el ámbito de la medicina como las funciones corticales superiores, ¿verdad? Y esta área es importante también potenciarla, estimularla para lograr esa integración intelectual sobre todo de las funciones de memoria, atención y abstracción, que son funciones que en el reino animal van a diferenciar al hombre del resto de animales. También en el área personal, buscando aquí sobre todo que ese niño sea independiente. Independiente en las actividades como, por ejemplo, vestirse, comer, ir al baño, entre otros. Y el área social también. Aquí es sumamente importante lograr que ese niño se adapte al medio ambiente donde se va a desenvolver. Para que vean un poquito la importancia que juega
el entorno familiar, el padre y la madre y los hermanos en ese niño, pues realmente es un papel extraordinario, porque hay muchos estudios que nos mencionan y que incluso comparan el ritmo de desarrollo que lleva un niño que ha sido, por ejemplo, llevado a un orfanato o que se ha criado en una institución de estas, versus un niño que ha crecido en ese seno materno y paterno. Y pues los estudios arrojan que los niños que han sido institucionalizados, pues tienen retraso tanto en su desarrollo social, en su desarrollo personal, en las capacidades motrices. Hay muchos gráficos que nos muestran que incluso llevan retraso hasta de 7 meses a 1 año para lograr los hitos, como por ejemplo la bipedestación, la marcha, el gateo, entre otros. Entonces, durante la cuarentena, pues hay recomendaciones, ¿verdad? Cómo desarrollar un plan de estimulación temprana desde casa. Entonces, es algo muy importante que para echar a andar un programa de estos en casa con un niño que fue dado en alojamiento conjunto por no presentar ningún riesgo o ninguna indicación para quedarse hospitalizado, pues entonces aquí hay que tomar estos 5 parámetros, ¿verdad? Y uno es establecer una rutina. De repente esta situación que nos afecta a nivel mundial pues ha trastocado las rutinas de todas las personas y aquí nos incluimos tanto los adultos como los niños, ¿verdad? Entonces es importante establecer una rutina tanto para el papá como para el bebé y esto pues nos va a ayudar a una mejor organización en el resto del día, en el resto de la semana. Es como levantarnos o hacer un calendario y decir, bueno, vamos a destinar tal hora para darle un poco de estimulación temprana a nuestro hijo. Evidentemente tenemos que buscar el mejor momento en el día. Debe de ser un momento donde el bebé ya haya hecho su siesta, ya esté comido y no tenga ningún factor así como que lo distraiga o que lo vuelva irritable. ¿Por qué? Porque en las teorías y en todo lo que nosotros nos basamos para trabajar estos niños, pues es los principios de neuroplasticidad. La neuroplasticidad cerebral y pues hay 2 prerequisitos para lograr esa neuroplasticidad cerebral con los mejores resultados posibles. Uno de ellos es la atención. Para que un niño esté atento, evidentemente no tiene que tener hambre, no tiene que estar hecho pipí, no tiene que estar molesto por ningún otro factor. Y la otra importante es la repetición. La repetición pues también es el encargado de crear ese entramado o ese cableado neuronal que necesitamos para ese óptimo desarrollo. Entonces, también necesitamos buscar recursos en el hogar, ya que estamos en confinamiento. No es que vamos a salir a un lugar a comprar algo para estimular a nuestro bebé, sino que con objetos, por sencillos que parezcan que tengamos en casa, pues podemos trabajarlos, ¿verdad? Evidentemente tenemos que escoger objetos que no presenten un potencial peligro para los niños, ¿verdad? Entonces podemos auxiliarnos de tapones, donde podemos trabajar pues los colores, las texturas, los tamaños, las formas. También podemos auxiliarnos de latitas, como por ejemplo las latas donde vienen los refrescos de soda, y pues colocarle piedritas adentro, sellarlo y con él pues sacudirlo para crear con esto un estímulo auditivo. Otra cosa también importante es delimitar los tiempos. Aquí esta parte de delimitar los tiempos junto con no sobreestimular son 2 cuestiones que van bien agarradas de la mano. Porque si no, por ejemplo, delimitamos adecuadamente los tiempos, no vamos a buscar el resultado, no vamos a obtener el resultado que andamos buscando con la intervención. Entonces, en esta parte es importante también conocer, de acuerdo a la edad del bebé, qué tanto lo voy a trabajar. Y en esto, pues, nos ayudan ciertos libros que mencionan que, por ejemplo, un bebé de 1 a 2 meses, pues, los niños en regla general tienen periodos de atención cortos. Entonces, por eso van a ver que son inquietos, que andan brincando de arriba abajo y que no se concentran en una sola cosa justamente por sus tiempos de atención limitados. Entonces, de acuerdo a la edad, por ejemplo, un niño que va hasta el año, pues se menciona que tienen periodos de atención de 2 a 3 minutos. Entonces, al momento de establecer nosotros una rutina, debemos de tomar en cuenta esto. Ya un niño con una edad de 1 a 2 años, podemos trabajarlo hasta 8 a 10 minutos diarios. Ya si estamos en un periodo de 2 a 3 años,
pues ya tienen periodos de atención que van desde los 10 a los 12 minutos. Entonces, como les mencionaba, en la neuroplasticidad, otra cosa importante es la repetición. Entonces, como los tiempos van a ser cortos, podemos hacer estas actividades repitiéndolas 2 o 3 veces al día. Entonces, también es importante que los bebés realicen actividad física. Y ustedes se pueden sorprender de esta parte, pero sí, un bebé, o sea, puede realizar actividad física, ¿verdad? Entendida como todo movimiento o desplazamiento de un segmento que se genere por la contracción muscular. Entonces, dependiendo la edad, por ejemplo, un bebé que está entre los 0 y los 3 meses, pues una buena forma para que realice actividad física es poniéndolo boquita abajo. Como esta es una postura que resulta sumamente incómoda, para los bebés, ellos van a buscar la manera de moverse y lo van a hacer a través del movimiento de sus extremidades. Entonces, con esta actividad tan sencilla, pues podemos potenciar la musculatura extensora de su cuello, porque hasta esa edad nosotros lo más que tenemos que buscar es ese control de cuello. Entonces, colocarlos boca abajo va a ayudar a propiciar eso, ¿verdad? Y posteriormente, a medida que vaya avanzando la edad, vamos a ir consiguiendo otros hitos en el crecimiento y desarrollo. Y la parte también de no sobreestimular es de suma importancia, porque cuando entramos a este concepto de sobreestimulación, esto se traduce a que es totalmente contraproducente, que no va a ayudar y que lejos de ayudar a ese desarrollo cerebral, pues va a ir en detrimento de potenciar esa capacidad. Entonces aquí tenemos que tener cosas muy presentes. No sé en otros países, pero por lo general aquí en Honduras he conocido madres y padres que quieren que su bebé ya se pare y ni siquiera ha gateado, ni siquiera ha sentado. Entonces en esta parte también entra lo importante de no sobreestimular o hacer que el bebé adquiera alguna capacidad cuando todavía no tiene el prerrequisito para ella. Es importante en los niños trabajar y conocer ese desarrollo normal. Saber que un bebé primero va a controlar su cuello, que luego va a controlar su tronco, que luego va a controlar su cinturón pélvico y, por último, sus miembros inferiores. Entonces, saber que primero va a levantar su cabecita, luego se va a lograr levantar del piso, imaginando un bebé boca abajo, va a lograr levantarse con el apoyo de sus miembros superiores, con el apoyo de sus brazos, que luego va a lograr sentarse, luego va a lograr el gateo y por último alcanzar la posición de bipedestación y finalmente la marcha, que pues en eso va encaminado también los programas de estimulación, siguiendo esa secuencia, siguiendo ese orden que va a la mano o a la par del desarrollo neurológico normal. Saber que en un niño, por ejemplo, de 0 a 3 meses, lo que buscamos es el control cefálico o el control del cuello, porque hasta esa estructura, hasta ese punto, pues se ha logrado la mielinización de esas fibras nerviosas encargadas en controlar esa parte. Y saber también que hay otro concepto que es el centro de gravedad, y este tiene que ir bajando paulatinamente de acuerdo a la edad que va cursando ese bebé. Entonces hay que tener en cuenta todo esto al momento de trabajar la parte motora de nuestros bebés. Y aquí pues quiero hacer también mención a la importancia que tiene no usar los andadores en los bebés, porque un niño lleva un curso normal, una evolución natural de su desarrollo, pero nosotros al introducir este artefacto, que al final es para facilitarle la vida al padre y no facilitar el desarrollo del niño que lo hacemos, pues va a ser contraproducente y va a ser perjudicial. Entonces, quiero finalizar con esta imagen, ¿verdad? Tomando en consideración y haciendo conciencia de que cuando se planifica un bebé, pues esto tiene que ser con un tiempo determinado y al final tenemos que buscar que ese bebé que se va a encargar, que esa criaturita que va a venir al mundo, pues tiene todo el derecho de nacer saludable, con una familia estable, bien planificado y esperado, para que esto influya de manera positiva en su neurodesarrollo. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, doctores, excelentes sus exposiciones, y muchas veces ustedes ya estaban contestando a las preguntas que estaban ahí en el chat, esa es la
la ventaja de este sistema que uno puede ver también ya las preguntas mientras ustedes iban explicando, por ejemplo, esta que respondía la doctora justo sobre la sobreestimulación, ¿no? Que creo que acá preguntaban, es una excelente pregunta y creo que queda bastante claro, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces, si les parece, voy a tomar dos preguntas y voy a tratar que sea de una para cada uno y les doy luego paso a ustedes, ¿ya? Una de las preguntas habla sobre, el doctor Gerardo habló sobre ya el tema de los medicamentos, pero no sé si se podría profundizar un poco más, si tal vez hay unos medicamentos más peligrosos que otros relacionados al tema de la lactancia. Y ahora pensando en el COVID, pensando también, doctor, que por ahí hay personas que se automedican, que vayan a tomar, no sé, algunos medicamentos específicos, vayan a tomar incluso muchas veces medicamentos caseros. ¿Qué peligros, qué relación hay entre los medicamentos y la lactancia? Más ahora hago el énfasis con respecto a la automedicación y a esta situación que tenemos muchas veces también de dificultad de acceder a los servicios de salud. Esa es la primera pregunta que iría para el doctor. Para la doctora, un poco el tema había una pregunta sobre qué afectación podría haber en el neurodesarrollo en un bebé que tenga COVID. ¿Se puede eso ya saber o es muy temprano para hablar de ello? ¿Existe alguna relación entre el que un bebé haya sido contagiado y luego que vaya a pasar algo en su neurodesarrollo? No sé cómo se puede ver eso. Yo sé que es algo nuevo, pero por ahí es también algo muy interesante. Entonces les doy paso a ustedes dos con esas dos preguntas. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros recomendamos el no automedicarse, estamos hablando porque relativamente todos los medicamentos que consume la madre pueden pasarse por la lactancia materna al bebé. La cuestión es la cantidad que le va a llegar al bebé. Entonces, en teoría, nosotros podríamos sacar de todos los medicamentos existentes cuánto es la cantidad que le llega al bebé y saber cuáles son seguros y cuáles no. Pero realmente se necesitan hacer estudios, porque muchas veces la teoría no va de la mano con la práctica. Entonces, como les puse ahí en la imagen, en los fármacos que estamos utilizando, con los que sí se han hecho pruebas y se ha demostrado que no son perjudiciales para el bebé, o sea, que son seguros que la madre los tome en la lactancia materna, son la hidroxicloroquina y la azitromicina. Con los demás, o están en estudios por los momentos, o no se han hecho estudios. Entonces, aunque en teoría se diga que son seguros, en la práctica todavía no sabemos. Entonces, por eso es bastante la importancia de que se lo medique a alguien luego de la evaluación. Porque inclusive hasta yo les podría decir ahorita, tomen este medicamento o este otro, pero puede ser el medicamento que no necesiten, ya que no he evaluado al niño, no he evaluado a la madre. Y cada medicamento tiene sus efectos secundarios. Por eso es importante que sea el médico que lo evalúe, en primer lugar al niño o a la madre, y luego dar el medicamento. Con respecto a la pregunta, Sebastián, pues ese es un interrogante muy interesante. Porque, pues, muchas personas están ansiosas, están afligidas y quieren saber, pues, qué esperar, a qué afrontarse. Pero, lastimosamente, por ser esto una enfermedad nueva, pues hay demasiadas lagunas. Y por eso se están realizando todos los esfuerzos en estudiar este tipo de infección, cuáles son las repercusiones que a largo plazo van a haber. Y pues hasta el momento por lo mismo, no hay estudios porque se necesita tiempo para saber, por ejemplo, qué pueden desarrollar o qué puede pasar con esos bebés infectados por COVID. Evidentemente es una infección y toda infección pues es una injuria para el desarrollo de una persona, pero no sabemos hasta qué punto puede ser dañino o no. No es como, por ejemplo, en el caso de una infección por Zika, que sabemos que el virus del Zika en el neonato pues produce microcefalia y la microcefalia es resultado de la detención en la replicación neuronal en ese cerebro en desarrollo. Eso ya está bien estudiado y ya está establecido gracias al paso del tiempo, pero con el virus bueno, el coronavirus todavía no sabemos y esperamos que la ciencia pues dé respuesta lo más rápida posible a estas interrogantes. Hasta el momento todos los bebés han nacido sanos. Gracias a Dios. Perfecto. Muchas gracias. Recordarles a quienes nos están viendo que estamos todavía en un espacio más, todavía contestando preguntas. Si hubiera una pregunta más,
Encantados, yo estoy viendo acá en el chat las preguntas. E indicarles también que nosotros vamos a pasar esta presentación que prepararon los doctores, que fue una presentación a mi modo de ver excelente, que hay muy buenos comentarios también. Entonces, solo tienen que registrarse en el evento, ahí hay un link. También se puso en el chat el link de registro, de esa manera nosotros tenemos sus nombres, sus correos electrónicos y teléfonos, y de esa manera nosotros podemos mantener el contacto. Podemos mandarles esta presentación y en general mantener contacto para poder trabajar, enviar más de esta información tan importante que nosotros manejamos dentro del programa prenatal. Hay otra pregunta que me pareció bastante interesante, doctora. Esta va para usted, creo yo. Habla, ¿la cuarentena puede afectar los hitos del desarrollo del bebé? Es decir, ¿puede haber ahí una afectación de que eventualmente vamos 4 o 5 meses, dependiendo del país, que esto se sigue extendiendo, 6, 7 meses, un bebé que está dentro de casa, ¿puede tener esto alguna afectación? Esa es la una pregunta. Y esta otra pregunta, en cambio, para el doctor, acá preguntaba alguien que en su familia tuvo ya una persona con coronavirus, es una familia y tiene su bebé. Entonces, esta persona que tuvo coronavirus ya lo superó. ¿Se pueden relajar las medidas? ¿Hay alguna implicación de que esta persona ya superó la enfermedad, tiene tal vez anticuerpos y entonces esa persona ya está libre de contagio? ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué pasa con el bebé? Porque ya nos explicaba que un bebé a menos de 2 años no se puede utilizar mascarilla, porque decía, ¿cómo le protejo al bebé ya? ¿Esa persona prácticamente no le va a contagiar al bebé? ¿O qué puede pasar ahí? También es una pregunta difícil, ¿no? Ok, Sebastián, para contestar esa pregunta, pues como les mencionaba, ¿verdad? Eso dependiendo los protagonistas principales y los encargados en el desarrollo de ese bebé, pues dependiendo de ellos va a ser la cuarentena algo negativo o positivo para el bebé. Porque si los padres están pues en contacto, en constante comunicación con su bebé, están pendientes, destinan periodos de atención exclusivamente para ellos, pues puede venir a ayudarlos, porque esto puede mejorar y fortalecer esos lazos afectivos, esas relaciones, esa comunicación entre padres e hijos, si se les da el espacio. Pero si en cambio los papás de repente están trabajando desde su computadora, están estresados o de repente se van con los amigos ahí en su colonia y se reúnen entre ellos y dejan a los bebés solos o con la mamá o con la empleada, pues evidentemente esto va a tener un impacto negativo. Todo depende de las acciones que en el hogar se tomen. Por ejemplo, si se establece esta rutina y se programa que, bueno, vamos a trabajar el bebé, vamos a trabajar la parte motora, la parte cognitiva, la parte sensorial, pues va a ser algo positivo, pero todo depende de la actitud, la disposición y el conocimiento que tengan también los padres acerca de estos temas, porque la estimulación temprana es algo que debe ser individualizado, personalizado y dirigido de acuerdo a la edad cronológica en que ese bebé se encuentre. Bueno, y tomando en cuenta la pregunta que me hicieron, mire, cuando una persona ya tiene el diagnóstico, que el diagnóstico se debe hacer con un PCR, que es una muestra que se toma de la nasofaringe con un hisopo, si este sale positivo, la persona tiene coronavirus. Entonces, si la persona me dice que ya superó el coronavirus, si solo está hablando de síntomas, pero aún no se ha hecho otro PCR para confirmar que está negativo, entonces, sí hay que tener cuidado. Si realmente se hizo otro PCR y ese PCR le salió negativo, quiere decir que la persona ya no tiene el virus. Entonces, Ya en no ese tiene momento, virus, ¿no? sí puede decir que ya está curado. Aunque se ha visto últimamente en algunos países, como en China, que personas que se habían infectado, se curaron, se están volviendo a contagiar. Entonces, hasta el momento no es de bajar los brazos, pero ya con un PCR negativo, ya podemos estar un poquito más seguros de que ya superó la infección en ese caso y ya es un poco más seguro para el bebé. Pero hasta Perfecto. estos momentos todavía continuamos en investigación, entonces. Claro, yo entiendo y sé que les pongo a veces con preguntas que no son difíciles de contestar porque, como bien dicen ustedes, la ciencia sigue avanzando y se sigue un poco encontrando nuevos hallazgos en base a los casos que incluso existen, ¿no?
Vamos a las últimas preguntas. Por ahora, hay una pregunta también de una madre, me parece. Nos están preguntando de todos los países, ¿no? De Ecuador, de Bolivia, de Honduras, de El Salvador, de todos lados nos llegan las preguntas. Hay una madre que pregunta, dice, yo tengo un hijo, dice, de 3 años, que fue prematuro. Y este hijo de 3 años que fue prematuro aún no habla bien, ¿ya? Entonces, la pregunta es un poco para la doctora, ¿cuánto más tiempo se debe esperar? ¿Se debería ya preocupar? Dice que habla, pero no vocaliza tan bien. Entonces, hay un poco a veces el estrés de papá y mamá de que eso no funcione bien. Ese por un lado. Y también para un poco para el doctor, preguntaban, ¿cuánto tiempo se demora? Tal vez, yo sé que es difícil establecer una medida uniforme para todos los bebés, pero ¿cuánto se demorará un bebé en recuperarse en caso de que haya sido infectado? ¿Se demora igual que un adulto? ¿Se demora menos, más? ¿Y qué medidas hay que tener también en ese caso? Entiendo que esté en el área de neonatología, por ejemplo, está con cuidados, etcétera. ¿Siempre tiene que estar en el hospital? ¿Se puede curar en la casa? ¿Qué es lo que pasa con ese bebé que ha sido infectado? ¿Cuánto tiempo se demora y qué hay que hacer? ¿También hay que aislarlo? ¿Cómo funciona ahí el tema de la recuperación de un bebé infectado con coronavirus? Ok, esa es también una excelente pregunta, Sebastián. Y pues es muy frecuente que nos afrontemos a estos problemas. Para empezar, un bebé prematuro, pues se le tiene que hacer algo que se llama corrección de la edad. Porque si me dice que es prematuro, ese bebé nació antes de tiempo. Entonces, por ejemplo, si nació, digamos, 2 meses antes o unas 6 semanas antes, pues ese tiempo se le tiene que como bajar de su edad, que en este momento tiene extraútero. Entonces, esa es una de las cosas, hacer la corrección de la edad. Otro es, pues, si necesita una valoración especializada, porque nosotros, como les comenté, tenemos periodos críticos del desarrollo. Y pues el lenguaje, el desarrollo está comprendido entre el nacimiento hasta los 4 años. Hay programas que, dependiendo del país donde se encuentren, por ejemplo, aquí en Honduras, los niños con trastornos del lenguaje, ya luego de esta edad corregida, pues se institucionalizan a los 3 años. ¿Por qué? Porque el lenguaje es igual una función cortical superior que se tiene que potenciar y se tiene que trabajar justamente en estas edades, porque es una cualidad, es como algo muy propio que se desarrolla gracias a la imitación. Por eso también uno de los factores que intervienen que un niño tenga mayor riesgo o no de que presente trastorno del lenguaje es si tiene otros hermanitos, si hay más niños que conviven en el hogar. Porque como ellos por lo general aprenden por imitación, estos niños resultan en estímulos positivos para esa área. Pero en ese caso sí requiere una evaluación especializada y pues dependiendo de esa edad corregida y el lugar donde se encuentra el país, hay países que institucionalizan trastornos de lenguaje a los 2 años y otros a los 3. Pero ahí va a depender de sus condiciones o sus factores socioculturales que se den en el país donde ella reside. Bueno, y con respecto a los recién nacidos, pues hasta el momento no hay literatura, no se ha dicho que sea diferente en los recién nacidos el comportamiento o en los niños que en los adultos. Hasta el momento todo es igual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando se contagia, por lo general se recomienda que comienzan los síntomas a los 14 días o inclusive a los 21 días, y esto varía de persona a persona, se realice otro PCR para ver si el niño o el recién nacido ha superado la infección. Y algo bastante importante que hay que recalcar dentro de todo esto es que todo lo que nosotros estamos haciendo, el manejo con respecto al coronavirus, es para evitar en primer lugar el contagio y luego las complicaciones. Porque este es un virus. Los virus por lo general son autolimitados, quieren decir que la persona se contagia del virus y muchas veces sin tratamiento el virus se cura solo. Pero lo que nosotros tratamos en estos casos es, en primer lugar, prevenir de contagiarnos y, ya estando contagiados, de que aparezcan las complicaciones. Entonces, si ya tenemos un niño que ya se curó, ya podemos estar un poco más tranquilos. Si ya se contagió, entonces nosotros tenemos que procurar estar pendientes de que no aparezca alguna de las complicaciones que se mencionaron en los signos de alarma. Y, muchísimo más importante de un inicio,
prevenir. Por eso todas nuestras medidas, todos nuestros consejos, todo lo que nosotros sabemos está encaminado a la prevención. Así es. Les hago las dos preguntas últimas. Gracias por su tiempo, no voy a abusar más. Ya estamos 1 hora y 10 minutos. Es el Facebook Live más largo que hemos hecho. Ha habido bastantes preguntas y mucho interés. Hay una pregunta que se me estaba escapando, doctor, que es súper importante. Alguien pregunta ahí, y justo hablando del tema de discapacidad, dice, oye, ¿qué pasa con los padres, papá y mamá, que tienen hijos con alguna discapacidad? Puede ser muchos tipos de discapacidad, no sé, ¿no es cierto? Pero quizás habrá ahí que tener cuidados más, digamos, tener mayor cuidado. ¿Qué pasa con esos papá y mamá que tienen hijos con discapacidad? Quizás ahí sí nos puedes dar algunos consejos y alguna, digamos, respuesta sobre si ahí hay que tener más cuidado todavía o qué se debe tomar en cuenta en el caso de padres con un bebé con discapacidad, con un hijo con discapacidad. Y lo último era a la doctora, le están preguntando cuál es la diferencia entre estimulación temprana y estimulación oportuna, si es lo mismo o cuál es la discusión. A veces, muchas veces el tema del marketing nos vende que prácticamente que sobreestimular y los niños más estimulados son los que van a ser los líderes del futuro, los más exitosos, los que más ganan dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros siempre mucho desde la fundación tratamos de ver la parte humana y de romper esas dinámicas de solo pensar en la productividad y en el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia entre estimulación oportuna y estimulación temprana, ¿no? ¿Cuál es la más recomendable? Si hay diferencias, ¿no? Eso. Ok, Sebastián, con esa pregunta, pues la estimulación temprana, hay muchas literaturas pues que la engloban, o sea, es básicamente lo mismo, porque una de las características que tiene la estimulación temprana es que debe ser oportuna. Oportuna dependiendo las características y el desarrollo y la edad en la que se encuentra ese bebé, porque dependiendo de las características que tenga este bebé o este niño, es a donde nosotros vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Entonces también hay que tener claro que la estimulación temprana pues debe ser oportuna, debe ser sistematizada, debe ser constante. Y con la cuestión también hay mucha duda de que, la estimulación temprana nos ayuda para que se desarrolle más rápido. No es ese el fin, no es eso lo que andamos buscando, no es acelerar las etapas porque el niño viene con un desarrollo, viene con una programación ya, en qué momento va a desarrollar diferentes capacidades. Entonces hay que tener bien claro esto, no es acelerar, es optimizar de acuerdo a las características hereditarias y medioambientales donde ese bebé está, el desarrollo, el neurodesarrollo que va a tener. Y con la parte de la discapacidad, Sebastián, pues realmente esa es una pregunta bien amplia. Porque discapacidades tenemos de infinidad de índoles. Hay discapacidad intelectual, hay discapacidad musculoesquelética, etcétera. Entonces, esto depende del tipo de discapacidad. Por eso, cuando se institucionaliza un niño con una discapacidad ya diagnosticada, que por lo general se da después de los 2 años, en el caso de que un niño nace con un riesgo neurológico y luego de los 2 años no ha alcanzado ciertos hitos o tiene, por ejemplo, anomalías en la postura y en otras funciones, entonces podemos hacer, por ejemplo, un diagnóstico de parálisis cerebral infantil. Entonces, allí va a depender del tipo de discapacidad. Por eso los programas, como por ejemplo Teletón o los diferentes centros que trabajan con niños que tienen un riesgo de desarrollar una discapacidad, pues uno de los principales objetivos es empoderar al padre. Porque incluso las literaturas dicen que no hay mejor terapia que la que es dada por los padres versus el terapeuta. El terapeuta realmente tiene que funcionar como un maestro, como alguien que le va a decir a ese padre cómo trabajarlo en casa. Porque lastimosamente, pues en nuestro medio se da que el niño solo se trabaja cuando va a las instituciones y en casa los papás, nada. Entonces solo se trabaja más o menos un 10% de todo ese 100% que se debe trabajar, porque esto debe ser un trabajo constante y diario. Entonces, por eso vuelvo y recapitulo.
Cuando tengan oportunidad de nuevamente asistir a una institución, el papá debe de aprender de todo lo que se le hace al bebé, porque él va a ser el principal protagonista del manejo de su hijo. Y justamente para evitar estas cosas, cuando no se puede acceder al centro de salud, al hospital, al centro de estimulación, pues ellos ya saben qué hacer. Y aquí pues va a depender del tipo de discapacidad, sobre todo que ese bebé tenga. Porque, por ejemplo, es muy diferente cómo vamos a trabajar una discapacidad intelectual de una discapacidad propia del músculo o del esqueleto. Y yo también quería agregar que inclusive en la fundación es algo que nosotros hacemos bastante énfasis a través de nuestros cursos, es que el niño no es la discapacidad. El niño es muchísimo más que la discapacidad. Nosotros pensamos que, por ejemplo, el niño tiene síndrome de Down, es un Downcito, o es el niño con síndrome de Down y así se quedó. Muchas veces se nos olvida que es un niño que ríe, un niño que es alegre, un niño con bastante potencial. Entonces, lo correcto es decir persona con síndrome de Down, el niño con síndrome de Down, porque ahí estamos recordando que es un niño y que tiene síndrome de Down. Entonces, lo más importante en estos casos es, como decía Nayansi, empoderarse, que quiere decir darse cuenta de qué implica esa discapacidad que tiene, qué métodos puede utilizar para superarlos y cómo sería la manera de abordarlo y a quién debe acudir. Porque les voy a poner un ejemplo. Si una persona se fractura una pierna, por ejemplo, y le ponen un yeso, esa persona le indican que no puede caminar, tiene una discapacidad, que es que no puede caminar. Pero si le damos muletas o le damos una silla de ruedas, la persona puede desplazarse. Entonces estamos venciendo esa discapacidad. Entonces, el consejo es este. Si tienen algún niño con alguna discapacidad, entiendan qué es lo que tiene. Recuerden que también es su hijo, es un niño que tiene potencial, es un niño que puede llegar tan alto como cualquier otro niño y, de ser posible, implementar las mismas medidas que se toma con cualquier otro niño. Perfecto, muchísimas gracias, Anayansi y Gerardo. Muy, muy ilustrativas todas sus presentaciones, todas sus ayudas. Y bueno, perdón que me estaba timbrando ahorita el teléfono. Y agradecerles muchísimo. Esta ha sido un excelente Facebook Live. Primera vez que hacemos con dos personas, hemos tenido una excelente respuesta. Agradecerles muchísimo por toda su paciencia, por toda su apertura, por haber preparado esta maravillosa presentación. Esto va a quedar grabado. Avisarles a todos que nosotros vamos a mandar a todos los que se registren, vamos a mandar este video y vamos a mandar también la presentación que hicieron los doctores. De hecho, el doctor Gerardo es un monitor nuestro en Honduras y él trabaja con varios grupos que nosotros tenemos allá de mediadores, así que se puede mantener el contacto. Ojalá Nayansi también algún rato sea monitora del programa, sería genial, porque veo que también todo el tema de estimulación es tan importante y nosotros topamos el tema de estimulación en el módulo 7, ¿no? Para cerrar, decirles que nosotros estamos concluyendo también la actualización de nuestros materiales. Estamos ahora creando un módulo solamente que va a tratar sobre COVID y todos los temas de prevención prenatal y postnatal que maneja la fundación. Así que en el mes de julio seguramente estaremos acabando de editar esos módulos, esos contenidos, y vamos a estar ofreciendo en nuestro programa de formación todas estas actualizaciones. Así que les invitamos a tomar el programa, a inscribirse y a ser parte de esta red de prevención prenatal y postnatal. Este programa está subvencionado por la Fundación DEVAL con fondos de cooperación holandesa, así que todos quienes siguen nuestro programa de formación acceden a una beca, acceden a una subvención que les permite capacitarse y tomar el programa. En este caso, por ejemplo, en Honduras es con la Universidad Autónoma, ¿no, Gerardo? El aval de la mejor universidad que hay en Honduras, me atrevo a decir, conozco y todo, y realmente son, digamos, espectaculares. Así que agradecerles por seguirnos, por estar aquí, y nos veremos pronto. La siguiente Facebook Live haremos con Bolivia en unas 2 a 3 semanas, Gerardo, debería ser 2 semanas más. Nosotros, por las redes, estén atentos, vamos a estar informando. Muchas gracias y con esto damos por cerrado el Facebook Live de hoy. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.
Bye. 100 millones de personas con discapacidad y un 40% de ellas fueron afectadas durante la etapa prenatal o al momento de su nacimiento. Este porcentaje es mucho mayor si además de la deficiencia visible al nacer, se contabiliza el gran número de bebés que revelan su deficiencia después de algunos años. Las estadísticas nos hablan que una de cada cuatro personas en el mundo tiene una deficiencia en su desarrollo intelectual o emocional como consecuencia de escasos cuidados preconcepcionales, prenatales y en la primera infancia. Un bebé que ha sido cuidado en su etapa prenatal y primera infancia tiene las condiciones ideales para desarrollar al máximo su potencial en la juventud y vida adulta, así como para aportar al progreso y desarrollo de nuestras comunidades. Nuestro trabajo se dirige a formar a profesionales y técnicos de salud, educación y desarrollo social, adolescentes y líderes comunitarios que se preparan como agentes de cambio social. Este trabajo permite incidir sobre prácticas que promueven la planificación familiar, la prevención, el cuidado prenatal y el cuidado postnatal hasta los primeros 2 años de vida. Nuestro principio es atender a los grupos prioritarios y poblaciones más vulnerables, enfocándonos en sus necesidades. Por ello, invertimos en llegar a los lugares más alejados, donde los profesionales tienen menos posibilidades de capacitación. Para más información, visita nuestra página web www.prenatal.tv. Porque todo bebé tiene derecho a nacer saludable. Fundación DEVAL, desde 1985.